Hola, ¿qué tal, queridos fans de los cómics? Bienvenidos al primer capítulo de Comics Files. Sí, ya sé que hay dos vídeos anteriores, pero técnicamente no son capítulos de Comics Files. El primero era un vídeo promocional donde, de algún modo, quise homenajear todas esas escenas que las películas y las series copian de los cómics. Y el segundo era una especie como de capítulo cero explicando quién era yo, por qué el canal y todo eso. Así que, técnicamente, no eran capítulos de Comics Files. Este sí es, técnicamente, el primer capítulo de Comics Files. Desde que Metrópoli Comic Con contacta conmigo para que les ayude en todo el tema de autores, charlas, invitados y demás, hay dos nombres que estuvieron siempre al principio de la lista, que eran Cal Kessel y Tom Grummet. Me encantan las charlas conjuntas, esas charlas en las que juntas a dos autores y terminan las frases unos de otros. Y Cal y Tom han sido pareja artística en muchos proyectos, además de diferentes maneras: guionista y dibujante, dibujante y entintador. Entonces quería ponerlos encima de una mesa y que hablaran de todos esos proyectos. Hicimos una charla muy larga, la charla dura como una hora y media, así que hemos decidido dividirla en tres trozos. Y el primer trozo explica, bueno, posiblemente ese inicio de esa carrera conjunta. Un punto muy, muy importante en la vida del mundo de los cómics, que fue la muerte de Superman. Y cómo ellos dos crearon un personaje icónico en el universo DC de los 90, Superboy. Bienvenidos a Comics Files. Superboy acaba de cumplir 75 años y DC Comics ha hecho este tomo para que todos recordemos todas las variaciones del personaje. Porque aunque sí es cierto que el primer Superboy era un Superman joven, no todas las versiones de Superboy de todos los universos de DC han sido ese Superboy joven. ¿Queréis conocerlas? La primera aparición del primer Superboy es en el Morfan Comics número 101 en febrero de 1945 y de la mano de Joe Shuster, uno de los creadores de Superman. La intención que tenían con este personaje era, bueno, explicarnos cómo había sido esa infancia, adolescencia, juventud de Clark Kent, cómo era vivir en Smallville, cómo era su vida en el instituto, en el colegio, sus primeros amores con Lana Lang, sus primeras enemistades con un jovencísimo Lex Luthor, cómo era adaptarse a sus poderes, el vivir con sus padres adoptivos humanos. Todo ese tipo de cosas al lector le pareció tan interesante que en 1949 Superboy consigue su serie propia. La verdad es que era un personaje que daba mucho juego, daba tanto juego que en el año 1961 consigue su propia serie de televisión, Las aventuras de Superboy. Sí que es cierto que, bueno, no tuvo mucho éxito esa serie, pero sí fue la semilla para otras dos series que sí triunfaron más. La primera fue Superboy, desde 1988 hasta 1991. Pero la serie que hizo que todo el mundo conociera cuál era el nombre del pueblo donde se había criado Superman fue Smallville. Smallville duró 10 temporadas y aunque a todos nos hubiera gustado ver a Tom Welling vestido con el traje de Superman, bueno, al menos tuvimos un teaser en esa escena de ese último capítulo. En enero de 1993 moría Superman.
Durante varios meses DC Comics estuvo de luto, pero en junio de ese mismo año llegaba a los kioscos el Adventures of Superman 500, donde se presentaban a cuatro personajes que decían ser el nuevo Superman. Uno de ellos, con él, era un chico joven salido de los laboratorios Cadmus, que decía ser un clon de Superman, aunque luego nos enteramos que era medio Superman, medio Lex Luthor. Este personaje además también tuvo un nombre humano, que era Connor Kent, y ha sido un personaje que, bueno, ha tenido cierta importancia en series como Young Justice o Los Titans. Este es el Superboy que crearon Cal Kessel y Tom Grummet. Estas eran las pintas del Superboy noventero. Chaqueta de cuero y gafas molonas. Y estas son las pintas del Superboy del 2000. Tejanos y camiseta ajustada. Lamentablemente, este Superboy murió. Murió a manos de otro Superboy, el Superboy de Tierra Prime, en un evento llamado Infinity Crisis. Como la mayoría de los personajes de los cómics, no duró muerto demasiado y lo resucitaron en La Legión de los Tres Mundos. Actualmente tenemos un nuevo Superboy, John Kent. John Kent es hijo de Clark Kent. John Kent es hijo de Superman. Este personaje apareció en las páginas de las series de su padre, de las series de Superman, pero enseguida se hizo un hueco y tuvo su serie propia junto al hijo de otro famoso personaje de DC Comics, Robin, el hijo de Batman. Robin y Superboy tuvieron su serie en Super Sons. Tengo una colección de portadas alternativas que se llama Portadas como deberían haber sido. En esa colección, los autores me dibujan su versión de algunas portadas que no han podido hacer, ya sea por desavenencias con el editor, porque no tuvieron la oportunidad, porque cometieron un error, porque tuvieron que hacerla muy rápido. Una de esas portadas precisamente me la hizo Tom Grummet sobre el Superboy número 1 y la vais a ver ahora vosotros por primera vez en primicia. Tom Grummet me comentó que cuando tuvieron que hacer el Superboy número 1, los editores querían que el personaje de Superboy saliera en la misma pose que varios personajes de la familia de Superman ese mismo mes. Así que Tom Grummet tuvo que dibujar la portada así. Pero me comentó que si le hubieran dado la oportunidad, no la hubiera dibujado así. Así que le dije, vale, pues dibújamela a mí como te hubiera gustado dibujarla. Y esta es su portada de Superboy. Y ya os dejo con la charla de Tom y Cal. Tened en cuenta que es una cámara fija, es una cámara que usa Santiago Menéndez para emitir en directo las charlas que hacemos en Metrópoli. No estaba pensada para lo que he hecho yo, pero bueno, ya que lo tenía y os lo quería enseñar, lo he editado de una forma que, bueno, estéis oyéndolos a ellos hablar mientras veis las imágenes que nosotros proyectábamos en la charla. Además, también quería darle las gracias a Virginia de la Fuente, que es la chica a la que oiréis traducir todo lo que dicen ellos en castellano y la que está traduciendo todos esos subtítulos que aparecen aquí. Espero que lo disfrutéis. Vale. Evidentemente esto es lo primero de lo que quería hablar. Es un trabajo en el que yo solo estoy involucrado con, que fue la muerte de Superman. Y mi pregunta en este caso era para Clark, porque Tom ya está involucrado y hablaremos de ello en su charla. Pero ¿en qué momento a Carl le dicen, oye, vente al grupo Superman, que vamos a matar a Superman, vamos a convertirlo en cuatro personajes diferentes y queremos que tú guionices uno de esos cuatro? And we want you to make a script for the Superman death. Well, I got a call from the editor, Mike Carlin, and he said, we've just killed Superman, would you like to write one of the books? So, I like your notes. And I said, of course. And so I was brought on to help bring Superman back from the dead.
Pues fue muy sencillo, la verdad es que estaba trabajando con Mike Corlan en ese momento y me propusieron si quería escribir el guión sobre la muerte de Superman y yo dije, pues claro, hombre, pues sí, ¿por qué no? Y además tuve el honor de traerle de vuelta después. ¿Os conocíais antes? ¿Se conocían ya antes? Did you know each other before Superman? Did you know each other before? We were aware of each other. Yes. We had not worked prior to that. But as once we started comparing notes, we found out we wanted to work together for a very long time before we actually did. We were kind of on a collision course to working together. Yeah. And it took trying to bring Superman back to actually put us together. I had been many years aware of Carl's inking work on, and I think I first stumbled across it on Tales of the Legion. Oh, that would be about the superheroes. And I remember thinking to myself, what an amazing inker. I think he'd look great on me. And so I was extremely happy to be paired up with him. But oddly enough, it wasn't his anchor. No, oddly. We already had an anchor in Doug Hazelwood. But I was willing to accept that. And eventually we did. I did finally get my wish. Yeah, you did. And Carl began inking my pencils. Yeah. As well. So, and still to this day. Still to this day. It's better than Christmas. I just had to be patient. La verdad es que no habíamos trabajado antes juntos, pero cuando nos pusimos a comparar las notas que teníamos sobre diferentes autores con los que nos gustaría colaborar, ya queríamos trabajar juntos desde hacía bastantes años. Así que digamos que, como dice Carl, que fue como un choque de trenes, ¿no? Que al final llegaron por fin al destino que querían. Consiguieron trabajar juntos gracias a la resucitación de Superman, al fin, pero ya hacía años que Tom, en este caso, dice que admiraba el trabajo de Carl como entintador. Le gustaba muchísimo desde que vio su trabajo en Tales of Legend. Y entonces, digamos como que cuando vio el trabajo de entintado de Carl en aquellos cómics, pensó, wow, qué maravilla de tintas, me encantan. Ojalá pudiese trabajar con este tío tintando mis cómics. Y la verdad es que Tom estaba muy, muy feliz de poder trabajar finalmente con Carl, aunque por desgracia él no fuese a hacer las tintas, sino que se dedicase al guión de las aventuras de Superman. Pero tampoco pasaba nada, porque al fin y al cabo sus deseos se hicieron realidad. Fue como un regalo de Navidad para un niño, porque más adelante, a través del encargo de Superboy, sí que consiguió trabajar con Carl como entintador y a día de hoy todavía trabajan juntos. De hecho, se han adelantado un poco a mi siguiente pregunta, que era... So, you advance my own question, actually. Si quería llevar este personaje de Superboy en I wanted to ask if you Superman. Wanted to carry with Superboy after the Superman adventure. O no se las ofrecieron directamente. Okay, were you offered directly after Superman issues to make Superboy or not? And oh, yeah. Yeah, we were offered very popular. Yeah, he was very popular, so we were offered very quickly the chance to continue working together on Superboy, which I jumped at the chance. They offer you to be the inker, not to work with him, but to be the inker on Superboy originally. Yeah. No, in Superman. No, I was never offered the chance to ink Superman. Doug Hazelwood was already the inker on the Adventures of Superman book. They didn't need an inker; they were looking for a writer at that point. Nunca me ofrecieron trabajar como entintador en Superman porque ellos ya tenían pensada una persona para ello. Solo necesitaban un guionista y por eso me ofrecieron directamente el trabajo de guionista, que acepté. Y luego con Superboy sí nos ofrecieron el trabajo justo después. O sea, enlazamos un trabajo con el otro. Siguiendo con el tema de Superman, este es el primer número que Tom dibuja entero y luego al final hay cosas
pequeñas historias donde introducen a los personajes de los cuatro Supermans. ¿Esto cómo funcionó? Yo quería saber si hubo un editor que os dijo, estos son los personajes, hacer lo que queráis, o hubo una reunión editorial a la hora de cómo vamos a enfocar cada uno de esos cuatro diferentes Superman, de los cuales uno era Superboy. That's pretty complicated. Esto va a ser difícil. The way the Superman books worked at the time was Carlin collected his teams on the four different Superman titles. And once a year, he would gather everyone together, fly them into New York to the DC offices, and we would all sit in a room with no windows and bad food and work out a year's worth of Superman stories for all these titles. So this was an annual event, so to speak. And it was kind of, to my mind, the only real smart way of doing it. What I felt it offered was it created a sense of a larger team all pulling in the same direction, all working towards the same thing. And it allowed us all to present to the others our own particular visions of what we wanted to do and what we wanted to see Superman do and what we wanted to see these characters do. And we all had to kind of work it out amongst ourselves. And with, of course, the editor, Mike Carlin, overseeing everything like a parent. And that was the way I felt it worked. Bueno, como decía, es un poco complicado contestar a esto, porque lo que sucedía en aquella época era que había cuatro ramas diferentes de la historia de Superman que se estaban llevando a la vez. Así que lo que pasaba era que una vez al año reunían en una oficina a todos los artistas, editores y gente relacionada con la producción de estas líneas argumentales de Superman, nos metían en una sala sin ventanas y con mala comida, la verdad, también hay que decirlo. Y lo que hacíamos era comentar entre todos las diferentes historias que estábamos llevando a cabo y cómo queríamos que estas historias continuasen en los diferentes títulos de las aventuras de Superman. Era un evento que organizaba la editorial y para mí creo que sí que era una forma, en cierta medida, inteligente de aunar la creatividad y la esencia de cada uno de los artistas y de trabajar en equipo, al fin y al cabo. Así que trabajábamos juntos y presentábamos nuestra visión particular de la historia para poder encaminarnos todos en la misma dirección a la hora de continuar las sagas. Y todo siempre estaba dirigido por el ojo de Mike Carlin. Y esta es la primera aparición de Superboy en una de las últimas páginas de Superman número 500. Quería saber, tanto en la parte del personaje como tal, tanto de la parte gráfica, ¿en qué participaban ellos? ¿Si les vieron ya el personaje muy mascado o tuvieron la oportunidad de moldearlo a su manera? Did you get the opportunity to mold the character, the personality of the character on your way? Or, I mean, you writing the script, did you get to do what you want with the character? And in the graphic part, did you get to design the character as you liked? This Superboy, this the first Superboy in the 500 issue. Okay. Mm-hmm. Do you want to start? I'll start, yeah. Okay. Yeah, once the four Supermen were decided on and we had ended up with the Superboy character, he seemed to spring to my mind fairly fully formed.
this, and I always say at the core of him is the arrogance of youth. And you know, he's a fun character, and I have to say, you know, I never ran into problems editorially with our depiction of him. He seemed to appeal to a lot of people right away, which was great. Dice, cuando estábamos dedicándonos a llevar las cuatro líneas argumentales de Superman y nos asignaron el personaje de Superboy, la verdad es que desde el primer momento tuve claro que sería un personaje que encabezase pues la juventud y de alguna forma pues que fuese un personaje divertido, ¿no? Y la verdad es que a nivel editorial no tuvimos ningún problema en desarrollar el personaje de esta manera. Creo que era un personaje que apelaba mucho y con el que se podían identificar los lectores. What I do recall was in that meeting where we decided upon four different Superman and we ended up with the Superboy character idea. We were batting around between the two of us an awful lot of stuff, including the "Don't call me Superboy" line at that meeting. Yeah. So, as I was returning home on my flight home, I was designing the Superboy costume on airline napkins on that flight home. I wish I still had the napkin. I do too. It probably be worth a fortune today. But when I got home, I virtually sat down and designed pretty much the way he looked, fully formed, in a single illustration, including adding the black leather jacket. And I believe you and I spoke about it over the phone and different things. And at that time, there was no internet. Believe it or not. Believe it or not. So I had to fax this design to Mike Carlin in New York, and he accepted it right away. He thought it looked great. As I remember, he was the one who said, "Give him the spit curl." I thought you had spiky hair on him originally. No, he had the... Oh, I'm sorry. I've been telling everyone a lot. But unruly hair. It was unruly hair, but he definitely had the spit curl. I'm sorry, then. He had to have the spit curl. Okay. Yeah. As far as his character work was concerned and how I felt he should be portrayed, artists are frustrated actors in a lot of ways, so we try to inhabit these characters as much as we can. And my inspiration for how Superboy would behave came not just from what we had battled around, but taking Superman back to his earliest appearances, right back to Action One. He was a bit of a jerk. Yeah. Just a little bit. He would throw people for like miles. Yeah. He would do some pretty nasty things to people. And that was kind of my inspiration for how Superboy would behave. Just a young guy with just a little too much ability, and it sometimes gets the better of him. Mm-hmm. He's a character with the best of intentions, but he thinks he knows more than he knows. Absolutely. And that was what I think was the charm of the character. Yeah. At its heart. Creo que tanto Carl como yo decidimos en su momento que íbamos a seguir la línea de diseño de los cuatro Supermans, que íbamos a cogerles como inspiración para crear a Superboy. Así que en el vuelo de regreso de la famosa reunión de la que os hablaba, la que no tenía ventanas y tenía muy mala comida, yo me puse a diseñar en una servilleta el primer borrador de Superboy, del traje de Superboy. Carl apunta, wow, ojalá tuvieses esa servilleta. Y Tom contesta, sí, porque ahora mismo valdría millones. Pero bueno, no la conservo, una pena. El diseño se parecía más o menos al Superman de los inicios. Era una ilustración única, no eran diferentes bocetos, sino que era un boceto único. Y cuando llegué a casa sí que ya me puse en contacto con,
con Carl para hablar por teléfono y desarrollar mejor el personaje. Y os lo creáis o no, en aquel momento no había internet, o sea, wifi cero. Así que tuve que enviar mis diseños, mis borradores hechos ya en casa, a través del fax a Carl. Carl dice, bueno, la verdad es que yo pensaba que ibas a poner pelo punky. Y entonces Tom contesta, no, le puse el caracolillo clásico que tenía Superman. No queríamos tampoco frustrarnos con la parte inspirativa del personaje y trabajamos juntos en llevar un diseño un poco hacia esa ingenuidad que tenía o que desfilaba el primer Superman, las primeras apariciones de Superman, en que fuese un poco un capullo en aquel momento y que a veces las cosas no le saliesen muy bien. Al fin y al cabo nos inspiramos en hacer un personaje que fuese joven, talentoso, y que se creyese un poco superior a los demás, lo que generaba, como dice Carl, sí, vamos, que era un listillo, pero con buenas intenciones. Esta aventura de ellos dos en Teresa Adventures of Superman dura solo 6 números. No sé si realmente estaba previsto eso o no. Y si cuando esa aventura acaba solo en los 6 números, ya les habían dicho, tranquilos, que es que vamos a hacer una serie del propio personaje. Okay, so I want you to tell me if you already knew that the Superman event was going to last only for 6 issues, and if you already know at that moment that you were going to do Superboy after, like, okay, keep calm, it's a 6 issues event, but then you having Superboy to develop his story. Were you aware? Well, my memory is we plotted to return, and it wasn't until after the books came out and they realized there was a positive reaction to Superboy that they asked us to do the book. I don't know if you remember it differently. I remember it exactly the same. Okay. We knew we had a Superboy because he'd been appearing in Superman, but what was going to happen to him after that, we had no idea. Yeah. But it was very quickly decided that he would get his own book. I mean, And Steel as well. And Steel, you're right. Both of those would get their own books. It was very quickly decided. I think the second, like 502 may have come out. Maybe 503 when they asked us to do the book. It was very quick. I believe so. So after number 5 they decided. Yeah, 502, issue 502. And he came out, you know, issue 500. So very quickly they decided to give him his own book. Carl dice, no, la verdad es que yo estructuré el argumento de la muerte y la resurrección de Superman y fue entonces cuando decidimos la creación del personaje de Superboy, pero no fue hasta la salida de los tomos, de los diferentes cómics, que vimos la buena reacción del público hacia Superboy y entonces fue cuando nos ofrecieron tomar este personaje para crear una historia en concreto para él. A lo que Tom añade, sí, yo recuerdo exactamente lo mismo que tú. Primero apareció el personaje de Superboy, pero la verdad es que no se sabía qué iba a pasar con él. Los editores tampoco tenían ni idea de qué iba a suceder. Y Carl apunta, sí, pero recuerda que la decisión también fue muy rápida. Al final solo tuvimos que esperar a que saliesen entre el número 2 y el 5 para que ellos decidiesen que seguían adelante, no con la serie, pero sí con el personaje de Superboy. Antes de entrar en la serie en sí de Superboy, quería hacerte una pregunta sobre el tema about Superman, I want to ask something else about the Superman. Que es que hace poco Warner ha hecho 2 películas sobre esa historia. Quería saber si las han visto y qué les ha parecido. Warner have done recently 2 movies about Superman Kingdom. And I would like to know if you watched the movies and what you and y qué piensan sobre ellos. The animated movies. What do you think about those Which movies? I have not seen those movies. The animated movies. The animated movies. I have not seen the so animated movies. So we have not seen them. No las hemos visto. I know they exist. Yeah. No one sent me a free copy. So I have not seen them. Bueno, a mí sí que me mandaron una copia, además gratis, pero a saber, yo no la he visto.
Aquí ya tenemos el superpoder número uno. Vuelvo a preguntarle a Carl. Cuando empezaron la serie nueva, Carl me dijo, oye, ¿por qué no me la dejáis en tinta a mí? So when they offered the first issue of Superboy, did you say, okay, so now that we're doing this character, why don't you let me ink him? What? Why don't you let me ink this? Oh, why didn't I say that? did you say it or not? did you offer yourself? No, I will admit, at this point in my career, I was trying to get my writing credentials under me. I was really trying to be seen more as a writer, and that meant I actively turned down inking jobs. I was not offered a chance to ink this, but I was also not looking for a chance to ink it. Doug Hazelwood was inking Tom wonderfully, and he was going to come over. I did ask to ink the covers. I did ink the Superboy covers, because I knew I wanted to ink Tom, and that was my chance. But at that point in my career, I was really focusing on trying to become known as a writer. A ver, no, porque no me planteaba intentar en aquel momento porque yo estaba muy enfocado a hacerme valer como escritor, como guionista. Era lo que más me apuraba en aquel momento a nivel profesional. Y cuando se empezó a sacar Superboy, yo estaba declinando trabajos de entintador en favor de fortalecer mi carrera como guionista. Pero, claro, yo siempre quise entintar a Tom, así que sí que entinté la cubierta del primer número, pero intentaba dedicarme más al tema del guión. Antes Tom ha dicho que a este personaje como que querían que lo pasara mal, un poco entre comillas, y de hecho justo ha pasado esto. Yo cuando estuve revisando toda la serie para preparar esta charla, me di cuenta que en los primeros números, en todos los números, recibe unas palizas. Okay. Siempre hay algún personaje que les va pegando y que lo voy a poner las vueltas. En todos. Siempre está recibiendo. Entonces, esto es algo que realmente era como para marcar el carácter del personaje. So, as you see, he's receiving punches and doing punches in all the different pages. So, was that to mark the character of the character as well, or not? Like taking the punches? Yeah, it was like to put him in difficulty. In difficulty. Well, that is the nature of storytelling. Is you have to have conflict and. You don't want your lead character to have too easy a time of things. Right. You want to put him under stresses. Right. And by the second issue, as we can see, he's getting beat up by a girl. So a really cool girl. A really awesome girl. But nonetheless, he's still getting beat up. And this, I think, goes to the interesting part of the character. Is you have to put him in these situations where he's going to be uncomfortable, because then we will learn more about who he is and how he responds to, say, getting beat up by a really hot girl. A ver, como todos sabréis, lo que pretendemos siempre los autores es generar conflictos y contarlos a través de las historias. Al final, el conflicto es lo que interesa al lector. No queremos ponerles situaciones fáciles de las que puedan salir de repente en un chasquido de dedos, sino que queremos que sientan la presión, el estrés de ser superhéroes y de que sea difícil, ¿no? lo que hacen. Así que el tema de que se dé de leches con todo el mundo, y en especial que le dé de hostias una chica, y una chica muy guapa, increíblemente guapa y talentosa, pues era una forma de poner al personaje en un aprieto. Y poner a este personaje en un aprieto, o a cualquier otro personaje, siempre genera interés, porque al final hace que podamos conocerles mejor a través de las situaciones de conflicto en las que participan. Aprendemos cómo son a través de las reacciones que tienen cuando se sienten amenazados por algo o por alguien. Y bueno, la verdad es que también estaba guay poner al personaje, pues eso, vapuleado por una chica buenorra. A partir de aquí empieza una época en Superboy donde más o menos, exceptuando algún número, ellos dos
trabajan en el dibujo hasta el número 30, donde los dos dejan la serie durante casi más de un año. Series for more than a year. Mi pregunta era, este periodo desde el 30 hasta el 50, ¿era algo que estaba previsto de vamos a dejar la serie y vamos a volver en el 50? The 30 and the 50, ¿o es que la echaban de menos y it was something you did because you wanted, or you planned before, or you returned in the 50 because you wanted to take back the character you left? This is totally you, Carl. Well, esto es cosa de Carlos, o sea que... When we reached around issue 30, I felt basically I told the Superboy stories I wanted to tell at that point. And instead of hanging around and doing second-rate work, I thought it was time to step away and let someone else play in that sandbox. But a year and a half later, I really like woke up one morning and realized how I would do Superboy fresh and how I would do a new take on him. But I only wanted to do it with Tom. And so, you know, the idea at that point was Jack Kirby does Johnny Quest. And when that idea hit me, I knew I wanted to go back to the book. And I also had heard that Ron Mars, who had done a year and a half on the book writing since I left, he was thinking of leaving. So the cards, the stars aligned again and Tom was available, and so we wanted to make some more magic with the character. A ver, lo que pasó es que cuando llegamos al número 30, yo sentí que todas las historias que tenía que contar sobre Superboy pues ya estaban puestas sobre papel. Me había quedado sin ideas porque había contado todo lo que quería contar sobre el personaje. Entonces, en ese momento, abandonamos la serie. Sin embargo, cuando pasó un año y medio, sí que quise volver. Sentía que tenía nuevas ideas mucho más frescas y cómo darle un punto de vista nuevo al personaje, y me apetecía volver. Pero tampoco quería volver solo, yo quería volver con Tom, porque éramos los que habíamos empezado la serie y sentía que tenía que continuar el trabajo con él. Y de alguna manera los astros se alinearon y me favorecieron bastante, porque en el momento en el que yo quise volver, justo el guionista que estaba en ese momento se quería ir de la serie. Y a la vez Tom estaba disponible, así que pudimos volver los dos juntos. Oh, I should add, this time around I wanted to ink him too. I definitely wanted to ink him this time. Y esta vez sí que quería pintar. Pero en serio, mucho. Me apetecía un montón. Decía que antes Carlos se pensaba que Tom iba a dibujar a Superboy con cresta y al final lo hicieron en el número 1,000,000. So you finally, you thought at first that he was going to design a panty hair Superboy, and then finally you get it for the 1,000,000. That was a fun one, yeah. Yeah, so it was you doing it, right? I guess so. Yeah, in a way. No, it was just, if you're going to steal from the best, and Jack Kirby, Omak, I mean, we'd already stolen Commandy. Yeah. Of course, he had fancy hair too. Yeah. I guess it was our opportunity to give Superboy different hairstyles. Yeah. Bueno, siempre dicen que hay que robar ideas y lo mejor es robarlas de los mejores. Así que, de alguna forma, robamos un poco la idea de Jack Kirby y decidimos darle un nuevo estilo capilar a Superboy para este número. Vamos a dejar Superboy, vamos a seguir avanzando, porque no nos atrevemos. Y hasta aquí la primera parte de la charla con Tom y Cal. En la segunda parte hablaremos de la boda de Superman, del Wolfiness con Superboy y Robin, de su trabajo en Fantastic Four y sobre todo de la primera vez que trabajaron en Sección Cero. Nos vemos en el siguiente capítulo de Comic Files.